Peñarol derrotó 1-0 a Nacional en el estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado con gol de Ramón Arias por la Copa Tricampeones del Mundo. Tribuna es una verdadera caldera, lo fue todo el partido. Peñarol nuevamente vendió más entradas que su tradicional rival. La tribuna es una fiesta, lo vimos, tenemos el gol grabado, fue una verdadera locura. Y bueno, el equipo de la Riera termina así la pretemporada 2022 de forma invicta, y no solo de eso, sino que sin recibir goles en contra, que en Dauso y Jonathan Lima defendieron de buena manera el arco Mirasol. Se fueron buenos minutos de juveniles en toda la pretemporada del Carbonero. Y bueno, ahora queda la Supercopa Uruguaya el día 30 del próximo domingo. Finalmente aquí en este mismo estadio, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, ante Plaza Colonia. Primer partido oficial del 2022 para el equipo de la Riera.